mañana en esta jornada infantil abriendo mis alas. ¿Recuerdas lo que vimos el año pasado? Excelente, porque durante esta semana estaremos aprendiendo y nos vamos a divertir mucho juntos. Quédate con nosotros porque tenemos a un invitado muy especial. ¿Quieren saber quién es? Les voy a dar una pequeña pista. Es emplumado, muy divertido y le encanta mucho aprender. Inserte sonidos de tambores, por favor. Démosle la bienvenida a Carmín. Es un primo muy lejano de Carmín y justo se enteró del festival. ¡Hola, Carmín! Hola, hola. Así es, soy un primo de Carmín. Ella me contó mucho sobre este festival. Prácticamente dijo que nosotras somos las invitadas. Y eso me emocionó muchísimo, que estén tan interesados en nosotros. Y pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto, Carmín. Y bueno, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, soy un ave que le encanta estar aprendiendo. Me gusta conocer sobre las aves. Me he puesto a ver los videos del festival y justo cuando terminó en el 2022 me dediqué a la investigación. Estuve con varias amigas aves y aprendí tanto. ¡Wow! Suena muy interesante. Y dinos, ¿qué aprendiste? Aprendí el por qué soy un ave, lo que me hace diferente de los demás animales. Déjate platico. Las aves somos un grupo de animales caracterizados por tener un cuerpo que está cubierto de plumas, con alas y patas como extremidades, y un pico, así como yo. ¡Oh, cierto! Y también hacemos de un huevo. Nos pueden encontrar en tantos lugares que van desde los desiertos tan calurosos hasta las zonas polares, donde hace mucho frío. La mayoría son capaces de volar, lo que les ha permitido llegar a los rincones más poco habitados y solitarios del planeta y adaptarse a casi cualquier lugar. Muy interesante la explicación, Carmín. Se nota que has estado muy informado, pero ¿qué te parece si sales a ver aves con Carolina? Claro que sí, saldré y miraré alguna. ¿Y tú qué aves conoces? ¿Qué? ¿Que tenemos que atrapar delincuentes medioambientales? ¡Ah! ¡Ay! Carmín, lo siento, pero me tengo que ir. Está bien, no te preocupes. Pero al ratito regreso, ¿eh? Seguiré observando algunas aves. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Qué estás haciendo? Estoy observando aves. ¿Qué aves conocen ustedes? Pues yo conozco canarios, golondrinas, pericos, pingüinos, palomas,
tus usos. Gallina. Wow, sí conocen varias. ¿Y saben por qué existen? ¿Y también cuál es su importancia? Las aves presentan un papel importante principalmente en el control de las poblaciones tanto de insectos como de otros animales. Son una forma natural para el control de plagas en jardines, en granjas y otros lugares. Las aves que se alimentan de néctar son polinizadores importantes, lo que significa que transportan el polen de flor en flor para ayudar a fertilizar y crear nuevas plantas. Muchos pájaros frugívoros ayudan a dispersar las semillas y así ayudan a que crezcan más plantas. Imagina un mundo sin aves, no sería igual. Las aves aportamos mucho color a la naturaleza. Somos fuente de inspiración para los humanos en el arte. Somos maravillosas. Y hablando de maravilloso, tenemos este año una ave emblemática. ¿Les gustaría conocerla? ¡Vamos a investigar! Conozcamos a la garza rojiza. Tiene colores muy llamativos. Son canela, gris y su vientre es claro. De esta misma especie existe una que es blanca completamente. Sus largas piernas son negras, pero se tornan azuladas durante la época de reproducción. En los adultos, el pico es de color carne con la punta muy negra, mientras que los jóvenes tienen todo el pico negro. Ponen de 3 a 4 huevos. Habita exclusivamente en las zonas costeras, en pantanos, ciénegas, lagunas y bahías. Ahorita vengo. Ay, discúlpame, Carmín. Ay, hola, ¿qué ha pasado aquí? Estuvimos hablando sobre el ave del año, la garza rojiza. Conocimos información sobre ella y también de las aves. ¡Oh, wow! ¡Auxilio, por favor! ¡Oh, no! ¡Un ave está en problemas! ¡Vayamos a ayudarla! Muchas gracias por ayudarme. Ese gato estaba cerca y me vine a refugiar aquí al árbol, pero ya no me pude bajar. Está bien, ya estás a salvo. Es importante informarle a la gente sobre el cuidado de ustedes, las aves. ¿Te gustaría conocer cómo? ¿Sí? Pues ven, acompáñanos. Los gatos son cazadores naturales. Si tienes un gato, manténlo dentro de la casa lo más que puedas. Si el gato está en el exterior, intenta colocarle un cascabel para que nosotras podamos darnos cuenta y huir del peligro. Si ves un pájaro en el suelo, no trates de rescatarlo inmediatamente. Es probable que esté tratando de aprender a volar y sus padres puedan estar cerca. Obsérvalo para ver si sus padres lo rescatan. Si el pajarito no tiene plumas, levántalo con cuidado y colócalo en un nido o en una rama cercana. En tu hogar, puedes construir comederos y bebederos para aves. Muy sencillo, ¿verdad? Verás que con estos consejos, ellas se sentirán más felices, más tranquilas, pero sobre todo, más seguras. Y bueno, a todo esto, ¿qué tal si jugamos? ¡Vamos, Carmín! También ven y acompáñanos. ¡Jinetes! ¡A la carga! ¡Un ala! Un ala, la otra ala. Jinetes, a la carga. Un ala, la otra ala. Una pata. Jinetes, a la carga.
la otra ala, una pata, la otra, el cuerpo. ¡Qué divertida fue esa canción! ¿Te gustó? A mí me encantó. Bueno, es momento de despedirnos, pero no sin antes recordarte que mañana hablaremos de un tema muy importante. Pero quiero agradecerte por quedarte aquí con nosotros. Esto fue Abriendo Mis Alas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!